Milton Cornejo denunció ante la CPDH la detención de su hijo Brian Cornejo y aseguró que este se encuentra golpeado y responsabilizó al gobierno si le pasa algo a su familia y a su hijo que se encuentra detenido y es acusado de robo agravado. Fue interceptado, ¿verdad?, por dos motocicletas con cuatro hombres a bordo, sin lugar a dudas, paramilitares, ¿verdad? Fue golpeado. Inmediatamente, un minuto después, aproximadamente, aparecieron motocicletas con policías a bordo y apareció una patrulla, ¿verdad?, con efectivos policiales. Sin lugar a dudas, esto refleja, ¿verdad?, la coordinación en la que trabajan estas personas. Fue trasladado al Distrito 5, esposado, ¿verdad?, con sus manos hacia atrás, fue interrogado en una de las oficinas. Dentro de las preguntas que le hacían, le preguntaban sobre el señor Medardo Mairena y sobre las actividades de la Coalición Nacional. Mi hijo, como ustedes saben, ¿verdad?, es uno de los coordinadores de la juventud del movimiento campesino a nivel de Managua. Dentro del interrogatorio que le estaban haciendo, y esto es parte de mi denuncia, ¿verdad?, responsabilizo al suboficial Alan Canales, ¿verdad?, de haberle propinado una patada en el pecho y un golpe en su ojo izquierdo, que le provocó, ¿verdad?, fuertes hematomas. A estas alturas no ha dejado de perseguir a los encarcelados, ni tampoco ha permitido que podamos también, los azul y blanco, podamos manifestarnos, podamos sentirlos libres en la calle. En el caso mío también sigo siendo secuestrado acá en Managua, tengo Managua por cárcel y así sucesivamente hay muchos líderes. Por su parte, la CPDH afirma que dará acompañamiento a este caso. Lamentablemente, este es un caso más de los muchos casos donde los ciudadanos denuncian tratos crueles, inhumanos y tortura. O sea, esta es una constante que las autoridades, ¿verdad?, se ensañan en los ciudadanos, pues, torturan con el objeto de obtener alguna implicación política, de sustraer por medio de la tortura a ciudadano algún tipo de conspiración política. Noticias 12, Darlene Téllez.